Lexus cada año genera un premio que se llama el Lexus Design Award. Es un premio que donde participan miles de diseñadores, se eligen como 10 al final y luego entonces se saca el que va a ganar, lógico, ¿verdad? Pero cada año se saca un producto, o sea, un diseño de un producto que mejore la calidad de vida de los humanos. O sea, es un premio muy bonito que no tiene que ver con el tema de autos, sino que es un tema para mejorar todo. Y el año pasado, en el 2021, quien ganó fue un joven que creó un sistema para poder absorber la humedad y poder generar agua en lugares muy secos. Entonces, para que ustedes tengan una idea de por dónde va el asunto, este año, dentro de los finalistas, gracias a Dios a que Lexus Dominicana me permitió a mí poder estar dentro del crew de prensa para poder ver en tiempo real lo que fue el Lexus Design Award y ver los finalistas y las preguntas y todo eso. Entonces, tenían productos hermosísimos, tenían productos para enfermos, tenían productos para un montón de cosas. En esta ocasión les voy a hablar del ganador del Lexus Design Award 2022, que aunque uno no lo crea, ayuda mucho a la humanidad. Y es uno de esos puntos donde tú dices, wow, qué sensible es la marca al tema humano. Wow, para mí fue una gran sorpresa, porque más fácil hubiese sido que diseñe un neumático nuevo o una pieza nueva, un cristal nuevo. No, se tratan de cosas que tú las vas a utilizar todos los días, necesidades del día a día, colocarte y ponerte en el lugar de los demás. Y eso fue lo que pasó en el Lexus Design Award 2022 y te voy a mostrar todo. Noticias en Caliente con Guaroa Oviñas. Recordarte que seguirnos a nosotros es un premio para todo el equipo de trabajo de Carros y Más y de Noticias en Caliente. Así que mil gracias. Mi nombre es Guaroa Oviñas y arrancamos. Pues la que ganó fue una joven de Indonesia, Jung Ru, algo así es que se llama, Po Jung Ru. Y lo que creó fue un dispositivo que combina lo que es lo físico con lo digital para recordarle a los envejecientes que sufren de demencia cómo son las cosas, mantenerlos útiles, haciéndolos sentir útiles. Muchas veces esas personas pierden habilidades motoras porque como sufren de esta, padecen de esta patología, las inutilizan, no quieren que hagan nada porque pueden simplemente no hacerlo de manera correcta. Entonces combinaron lo que es la tecnología, programas y a objetos físicos donde tú pudieras combinar, por ejemplo, echar agua en un vaso o echar refresco en un vaso. Entonces lo que era el refresco lo hicieron de manera física, que ellos lo pudieran sostener. Entonces es como si ellos estuvieran sosteniendo la botella, y cuando ven que le están echando a la tableta, en la tableta se va llenando una botella de agua, porque hay dos dispositivos que están conectados directamente. Hacer que esto funcione como un mortero para poder majar, como si estuvieran cocinando, hacerlos sentir útiles. Entonces pasan de ser unos inútiles a hacer esto, que son actividades que realmente no son reales para nosotros, pero sí hacen que se mantenga vivo ese recuerdo en la mente, esa memoria muscular, esa memoria de cómo era que ellos hacían esto. Y para esto fue tan bonito porque la joven que diseñó esto tiene parientes con demencia y no sabía cómo ayudarlos. Ella tampoco sabía que Lexus iba a probar este tipo de prototipos. Sin embargo, en el proceso, Lexus pone mentores de clase mundial para el desarrollo de esto, y que no solamente fueron de diseño, en este caso fueron de salud mental, en este caso fueron creadores de impresiones 3D, todo eso para al final poder tener una sensación muy real. Así que nosotros desde Noticias en Caliente y Carros y Más aplaudimos esta iniciativa, porque es ponerte en los pantalones de esas personas que están padeciendo situaciones con sus familiares incluso, que no saben ni siquiera cómo poder manejar. Y todos los días, el que Lexus haya aprobado y la haya seleccionado como una ganadora, significa que van a invertir dinero para que esta persona pueda seguir desarrollando, y van a poner un departamento a funcionar para que ese proyecto pueda florecer y ayudar a muchos más humanos. Si tú llegaste hasta aquí porque te gustó el tipo de contenido que creamos, que nos des a seguir, va a ser un premio grandísimo para todo el equipo de trabajo. Así que muchísimas gracias. Estas fueron las Noticias en Caliente. Noticias en Caliente con Guaroa Oviñas.